Me encuentro con una manifestadora cuántica. Ella es Karina Welch. Ese nombre me encanta. Estoy trabajando con medicina cuántica, estoy trabajando con frecuencias cuánticas. ¿Qué estamos, nos puedes decir? Estamos resonando. Ah, yo también trabajo con esa parte de expansión de conciencia. Y bueno, creo que estamos en una era en donde cada vez somos más personas las que estamos manifestando conscientemente desde la coherencia del corazón, pero sobre todo con ese llamado que tenemos del alma. Y ese es el mensaje que comparto en mi libro de Convierte en Posible lo Imposible, y que hoy me siento muy honrada y agradecida de estar aquí. Y bueno, compartir contigo, mi querida Vero. Pues gracias por decirnos el cómo. Gracias, gracias por coincidir, por esa sincronía, sincrodestino, y por dejarnos ese legado en tu libro, que yo lo quiero. Ay, claro que sí, con todo el cariño. Mucho gusto y felicidades. Y gracias también y felicidades. Eres un excelente coach. Gracias. Y bueno, la siguiente galardonada de la noche, déjenme les digo que hemos tenido la fortuna de tenerla también en el programa Tu Espacio Estelar, de platicar con ella, pero quiero que ustedes vean su trayectoria, este videito que tenemos para todos ustedes de Karina Welch. Un fuerte aplauso, por favor, para Karina Welch. El aplauso no se escucha, oigan. ¿Dónde está la porra de Karina? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karina Welch y soy mentora de manifestación consciente y abundancia cuántica, conferencista internacional, autora del libro Convierte en Posible lo Imposible, pero sobre todo una apasionada de unir el mundo cuántico y el mundo físico para materializar y manifestar esos sueños que merecemos por derecho divino. Soy emprendedora y directora de la Academia Cuántica 360. Ayudo y acompaño a mujeres a que se empoderen, a que confíen en ellas mismas y a que conecten con un verdadero sentido que las lleve a despertar esos dones y talentos y a vivir esa vida grandiosa, esa vida en abundancia, esa vida en libertad. Así que súper honrada y súper agradecida por este reconocimiento y sobre todo también comprometida con seguir dando lo mejor desde el amor. Muchas gracias. ¡Fuerte los aplausos! Ella es Karina Welch. Así que fuerte el aplauso, por favor, para ella que ya nos acompaña. Por favor, le pedimos su presencia por su impecable trayectoria de 20 años en el área del emprendimiento, negocios y crecimiento personal. Así que, Karina, hermosa, te esperamos aquí en el escenario. Aparte de todo, qué padre que las mujeres apoyen a las mujeres a que sobresalgan, a impulsar su trabajo y su trayectoria. Fuerte el aplauso, ya está con nosotros Karina Welch. Felicidades, Karina. Gracias. Muchísimas gracias. Amiga. Buenas noches a todos. Gracias, mi querido Toto, Armando, a todas las personas, porque yo creo que nada es coincidencia. Si estamos aquí es porque estamos resonando con ese llamado de nuestra alma. Yo creo que el llamado de nuestra alma es imparable. Y gracias a Dios, gracias a las personas que han creído en mí, a mi familia, a mi pareja, a todos los seres que estamos en este camino, porque creo también firmemente que estamos en la era del despertar de conciencia. Y estamos en la era en la que estamos equilibrando la energía femenina, masculina, y manifestando las mejores realidades, con amor, con coherencia, en abundancia, y bueno, como lo estamos haciendo esta noche, reconociéndonos y reconociendo pues el éxito que ya somos desde que nacimos. Muchísimas gracias a todos y que sigan pasando y que sigamos pasando maravillosa noche. Ahora es el turno de recibir con todo el agrado a una gran figura, la doctora Karina Welch. Muchas felicidades, doctora. Muchísimas gracias, pues muy feliz de estar en esta noche tan especial, recibiendo este galardón, honrada y comprometida con seguir expandiendo conciencia y sobre todo el poder ayudar a que cada vez más mujeres crean en ellas mismas y sigan el llamado de su alma, que el llamado de nuestra alma es imparable. Tu gran trabajo que has llevado a la perfección como mentora y coach cuántica, ¿cuál es la satisfacción que tienes hasta este momento? Pues para mí la principal es que todo lo que logro, más allá de decir que es un logro mío, creo que es dedicado a la divinidad, a Dios, al universo, porque gracias a esa conexión es como me he sentido apasionada, inspirada,
y creo que también las personas que han creído en mí son parte de todo, de todos estos logros o este logro tan importante, y que por supuesto se lo dedico a todas las personas que estamos en este camino. Y nosotros muy honrados de que una gran personalidad y una figura como tú esté aquí. Felicidades nuevamente a nombre del Comité de Successful People Awards. Muchísimas gracias y felicidades a todos, porque todos tenemos un brillo único y hay que seguir despertando esa luz en nuestro interior y a seguir brillando. Muchas gracias.